Hablando de China, quedándose entonces en China, China, lo decías tú, que a nivel económico, después de la pandemia, con la pandemia, eso ha sufrido como han sufrido todos, aunque ha sido la primera a recuperarse, ¿no? Pero la gran deuda que tiene, es verdad que tiene un sistema político que le permite de tomar decisiones en absoluta tranquilidad, sin tener que preguntar a nadie, ¿no? Pero tiene un problema de deuda y tiene un problema también de potencial quiebra de algunos sistemas, por ejemplo, como el sistema inmobiliario, ¿no? Hasta ahora, Evergrande, del cual se había hablado mucho, estaba a riesgo de quiebra. Últimamente parece que sigue pagando la deuda y no sé si con intervento, eso es difícil de establecerlo, ¿no? Si con intervento del Estado o no, pero es un riesgo potencial que tenemos ahí, ¿no? Que podría también revertir negativamente en todo el mundo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de otro agujero negro importante, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros sobre esto y pensáis que el problema está resuelto o que podría surgir desde un momento al otro? Bueno, yo creo que por ahora lo que sí se está haciendo es gestionar esos riesgos del sector inmobiliario como tú estás señalando, ¿no? Es como controlar, ¿no? Que no se produzca un efecto Lehman Brothers, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Porque al final el sector inmobiliario de China pesa en torno al 25% del PIB y ha sido una de las claves de este crecimiento que ha tenido China, ¿no? Durante estas últimas décadas. Pero es verdad que los riesgos no solamente están en el sector inmobiliario, también están en el sector de las infraestructuras o incluso en las aerolíneas. Es decir, al final China tiene una deuda global total, tanto el sector público, aunque es principalmente privada, de en torno al 300% de su PIB, ¿no? Y todo esto en un contexto en el que tiene otros problemas estructurales. Y a mí siempre me gusta señalar las consecuencias que tiene en China también el elevado envejecimiento de la población que tienen, ¿no? En un país que no se puede considerar que ha diseñado un estado del bienestar, sino donde los propios ciudadanos chinos tienen que anticipar, ¿no? Y planificar muy bien su vejez, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Y luego tenemos este cambio del marco regulatorio, ¿no? Con estas normativas persiguiendo ese objetivo que ha marcado Xi Jinping de la prosperidad común, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto va a penalizar negativamente el crecimiento y la innovación a futuro, ¿no? Porque cuando establecemos regulaciones, ¿no? Que ya reducen el marco de actuación de las empresas, ¿no? O el marco de generación de beneficios o cómo distribuyen esos beneficios, pues lo que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad es precisamente que ese tipo de políticas no se convierten precisamente en una palanca del crecimiento económico y luego al final también los países no pueden crecer y así se ve perfectamente en la historia económica sin tener unas instituciones de calidad, ¿no? Y con contrapesos, ¿no? Entonces yo creo que estas son las grandes retos que tiene China, ¿no? Que es en clave interna, cómo van a mantener esa senda de crecimiento económico que se les está desacelerando, donde ellos sí que necesitan tener unas tasas de crecimiento muy elevadas para poder seguir generando clase media y reduciendo Claro. las desigualdades que se han generado con este modelo de crecimiento que han desarrollado y, a su vez, ¿no? Mantener pues pilares del crecimiento económico como son la apertura al exterior, ¿no? Y ese marco regulatorio que sea transparente y claro, ¿no? Y que sea definido por la palabra competitividad.